Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de qué 10 accesorios básicos toda mujer elegante tiene en su armario. Así que si quieres descubrirlos, te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Pues el primer artículo que toda mujer elegante debe tener en su armario es, como no, un buen pañuelo de seda. Pensad que los pañuelos de seda son súper recurrentes. Yo personalmente los uso un montón en mil situaciones. Y de hecho, si mal no recuerdo, os hice un vídeo de ideas de cómo usar un pañuelo, así que os lo voy a dejar por arriba por si queréis aprovechar porque os expliqué muchas ideas de cómo poder usarlo. Así que a lo que iba, ¿por qué es importante tener un pañuelo de seda? Pues porque es, bueno, un accesorio fundamental que eleva todos tus looks al momento, que además es muy práctico y a mí personalmente me encanta. Por ejemplo, en el look que yo llevo hoy, lo llevo anudado al cuello. Voy con camisa, llevo el cuello tapado, es invierno, no me apetece llevar un jersey de cuello alto, pues me pongo el pañuelito, le da un touch, me veo más elegante, eleva el look automáticamente porque al fin y al cabo una camisa blanca pues es básica y al ponerle este toque pues ya le das el pop de color y creas pues esa paleta cromática que te interesa. En este caso pues yo voy con marrones, llevo un cinturón marrón, el pañuelito así que tiene toques en marrón, las botas marrones, y entonces ya cierro el look mucho mejor. Pero bueno, tenemos muchísimas opciones. Pensad que pañuelos de seda de todo tipo tienes que tener. En este caso, pues por ejemplo, un pañuelo de seda en azul cielo, que esto también te combina súper bien con muchos looks. Además, este tono queda bonito en invierno, pero para verano también queda maravilloso. O si no, como os decía, pues tonos marrones, ¿no? Pues un tono marrón también súper bonito para invierno, queda ideal. Y si no quieres llevar, por ejemplo, una bufanda, pues te pones el pañuelo y ya vas más abrigada. Luego también, mil opciones que tenéis. Podéis anudarlo al bolso, a la correa y hacerle un lazo. Podéis ponerlo dándole vueltas y cerráis lo que son las asas del bolso con el pañuelo. Bueno, mil opciones que de hecho, para eso tenéis el vídeo que os hice, que ahí podéis ver más ideas. Pero es lo que os digo, un pañuelo de seda. Y aquí yo os recomendaría que pues os compraréis un pañuelo si no tenéis de seda, que os compréis uno, no hace falta que sea de firma, pero sí que sea de seda, porque los que son sintéticos se ven muy mal, se nota mucho, tienen un brillo que se ve así malillo, que digo yo. ¿Veis? Por ejemplo, estos son de seda y el brillo, ¿veis que es distinto? Es un brillo, pero que no es un brillo muy muy subido. En cambio, los que son sintéticos, el brillo se ve un montón y no se ve bonito. Además, pensad que es mucho mejor que sea de seda que no sintético, porque transpira mucho más y es mejor para vuestra salud y para vuestra piel. Así que desde aquí, pues, el primer consejo que os doy es que os hagáis con un pañuelo de seda. Y hablando de accesorios que abrigan en invierno y que se pueden poner al cuello, como no, también necesitáis una buena bufanda. Pero no una bufanda cualquiera, sino una bufanda que sea de buena calidad y de tono neutro. En este caso, la opción que yo os presento es esta que tengo aquí, que es en un tono beige precioso, de cuadritos. Bueno, el tartán es súper tendencia y además es invernal total. Y esto, pues, mi recomendación es que sea una bufanda de lana 100% o de cashmere, como es esta, porque son mucho más suaves y además elevan muchísimo el look. Pensad que queremos vernos elegantes y queremos vernos abrigadas. Entonces necesitáis una buena bufanda en tono neutro porque es mucho más elegante y luego además en un material que sea de calidad, porque si es de mala calidad, enseguida le van a empezar a salir bolitas y cosas y ya se va a poner fea y va a rebajar todo el outfit que llevéis. Con lo cual, importante que sea de buena calidad. En este caso yo recomendaría que os hicierais con una de cashmere. También, lo que digo, no tiene por qué ser de firma, no tiene por qué ser bufanda Burberry, puede ser lo que sea, pero que sea de buena calidad, que no esté en mal estado y luego pues que sea en un tono neutro para que os combine con muchas cosas. Pensad que, por ejemplo, la bufanda la podéis llevar así puesta sobre los hombros, la podéis llevar cogida así con el cinturón por encima del abrigo, la podéis llevar anudada, bueno, de mil maneras iba a quedar súper bien. Así que este es un accesorio fundamental para elevar todos vuestros looks en invierno. Y otro accesorio que no puede faltar en el armario de una mujer elegante es, como no, un buen accesorio para la cabeza. En este caso yo os recomendaría que si no tenéis, os hicierais con una buena boina o un sombrero que eleve vuestros looks y que os haga ver mucho más elegantes. Buenas que te puedes poner, pues por ejemplo, en tono neutro, en blanco roto, en camel, en marrón chocolate. Todos estos tonos nos van a ir súper bien, van a elevar nuestros looks y van a hacer que nos veamos mucho más guapas. Pensad que podéis ir así, si vais bien peinadas, perfecto, ¿no? Pero a veces con el frío, el viento, nieva, llueve, lo que sea, pues no se os va a ver tan fantásticas como cuando sales de casa. Pues tú llevas tu boina, que me la voy a poner porque una siempre tiene que aprovechar la oportunidad de ponerse una boina, que me encanta. Pues veis, os ponéis vuestra boina y os veis
mucho más elegantes, mucho más guapas, más sofisticadas. Además, estas boinas así parisinas me parecen ideales. Y vais con un buen abrigo, una buena bufanda o un buen pañuelo de seda y vuestra boina. Y bueno, vais súper guapas. Y luego otra opción sería un buen sombrero. En este caso yo os quiero presentar esta opción, que es más atípica, pero este tipo de sombreros son clásicos, son súper elegantes y esto eleva todos vuestros looks. Ya vais a ver, me voy a poner este sombrero, que es fantástico, me encanta. Y mirad cómo se ve el look. ¿Veis qué bonito? Entonces vais con un buen sombrero, vuestro abrigo, en este caso pues iríamos en tonos camel, y un buen bolso, y ya se os va a ver súper elegantes. Entonces es lo que os digo, que es importante también tener en cuenta la cabeza, llevar abrigada la cabeza y llevar pues eso, un buen sombrero, una buena boina, que eleve el look, que nos haga ver mucho más elegantes, porque eso va a marcar la diferencia. Y siguiendo con accesorios para ir bien abrigada, como no, no pueden faltar unos buenos guantes. Y aquí también os recomendaría que optaréis por unos guantes de piel, que no sean sintéticos, porque cuando son sintéticos se acaban despeluchando, se quita la piel y queda fatal. Y esto pues no se ve nada de elegante. Pensad que los guantes elevan mucho los looks. En este caso pues yo tengo estas dos opciones que os quiero mostrar. En tono neutro, de piel, en marrón, en negro. Pero ambos lo que tienen es que son de muy buena calidad y la piel es muy bonita. Esto eleva muchísimo los looks porque vais con un abrigo, os ponéis un buen guante y ya se ve súper elegante. Los guantes son para mí un accesorio fundamental en invierno, e incluso hay días que no hace frío y yo me los pongo porque me encantan, elevan muchísimo los looks y además creo que marcan la diferencia. En mi opinión, creo que un buen guante también es importante que lo tengamos porque va a elevar nuestro look muchísimo. Pensad que cuando estamos por la calle en invierno vamos muy abrigadas, con lo cual no se nos ve el look que llevamos debajo y puede ser maravilloso, pero si por fuera no vais bien, se va a ver fatal. Con lo cual, importante un buen abrigo, unos buenos guantes y unos buenos accesorios que eleven nuestro look. Y otro accesorio fundamental que toda mujer elegante debe tener en su armario es, como no, un buen estileto en tono neutro. En este caso yo os presento esta opción que tengo, que es un estileto en tono marrón. Sé que es cierto que estos pues son un poquito más especiales porque llevan varios tipos de tonos de marrón, pero no deja de ser un tono neutro que te combina con todo. Lo que es la forma del estileto, como podéis ver, es la clásica y para mí, en mi opinión, esta es la más elegante, es lo que te queda bien con absolutamente todo y va a elevar vuestros looks al momento. Pensad que esto lo podéis llevar con un jean, lo podéis llevar con vestido, con falda, con lo que queráis, va a quedar súper bonito. Va a elevar vuestros looks en invierno y os vais a ver súper elegantes. Otro accesorio que no puede faltar en tu armario son unos buenos pendientes. Pensad que en invierno, sobre todo lo que más se nos ve es la cara porque vamos muy tapadas, pero sí que se nos ve esta parte. Con lo cual, un buen pendiente siempre va a elevar nuestros looks automáticamente. En mi opinión, el pendiente que es más fácil de tener y que es más asequible para todas son unas buenas perlas. Además es all money total, es un clásico fundamental que no pasa de moda y que eleva nuestros looks al momento. Unas buenas perlas, pensad que siempre quedan bien, se ve elegante, se ve fino, además da mucha luz a la cara porque el blanco ilumina mucho, entonces da mucha luz y se te va a ver guapa al momento. Además, unas perlas pues es algo que es mucho más asequible, como os comentaba, entonces todas podemos optar a unas perlitas así e ir súper guapas. En este caso, opciones que tenéis, pues lo que son las perlas clásicas, que serían estas, pero luego también una combinación que está además súper de moda y que queda muy bonita y muy elegante, son las que son tú y yo, que es combinación de diamante con perla. En este caso yo os enseño la opción que tengo yo, que es esta. ¿Veis? Que son perlas con diamantes. Entonces, creo que queda muy bien, que es muy bonito. Además, es un tipo de montura que se dejó de llevar hace tiempo, pero ahora se vuelve a llevar un montón. Así que es tendencia también. Y bueno, es un pendiente que hace guapa. Con lo cual, si te quieres ver elegante y sofisticada, tienes que tener en tu armario unas buenas perlas. Y otro accesorio que no puede faltar en el armario de toda mujer elegante es un buen cinturón clásico. En este caso yo os quiero presentar esta opción, que es la que tengo aquí, que es este cinturón, que como podéis ver es en un tono avellana precioso y además es reversible, con lo cual también es negro. La opción que os presento en este caso creo que es ideal porque tiene los dos tonos básicos que son súper elegantes, quedan súper bien tanto en marrón como en negro, y luego tiene una abella clásica que no es demasiado exagerada porque cuando son muy grandes pues no se ve elegante. Entonces, un cinturón clásico que te combine con todo en tono neutro, de piel, que no sea sintético porque estamos en las mismas de lo de antes. Si es sintético, esto se empieza a pelar y queda fatal y no se va a ver elegante y nos va a rebajar el look. Entonces, un buen cinturón que sea clásico, también lo mismo, no tiene por qué ser de firma, que sea bonito, que sea de piel
y que os combine con todos vuestros looks. Y además esto os va a quedar súper bien porque para invierno, por ejemplo, os lo podéis poner por encima de los abrigos, que queda muy elegante y eleva el look. Os lo podéis poner encima de los blazers, o si no, pues llevarlo con unos jeans o con un pantalón de pince, también va a quedar maravilloso. A continuación pasamos a la parte de accesorios de bolsos, porque os quiero hablar de, para mí, los tres bolsos fundamentales que toda mujer elegante debe tener en su armario. En primer lugar, el primer bolso que os quiero mostrar es el típico clutch de tono neutro que te va a quedar bien en todos los eventos que tengas durante el invierno. En este caso mi opción es esta, que es un clutch de cuero negro y como podéis ver es cuadradito, es pequeño y tiene un diseño que es muy clásico. Esto es lo que nunca falla, yo os lo recomiendo 100%, sobre todo pues así, más que nada en tono negro, porque creo que para invierno y para los eventos de noche pues un clutch negro siempre te va a quedar bien y te va a salvar. Y la verdad es que esto es ideal. En este caso, ¿por qué quiero hacer hincapié en lo que es la forma del clutch? Pues porque es importante que sea cuadrado, que sea estructurado. Pensad que, y esto ya va a términos generales, también se puede extrapolar, todo lo que sean bolsos que sean estructurados van a ser mucho más elegantes que los que no tengan forma. No es lo mismo este clutch que es cuadradito, que el típico pouch de Bottega Veneta, ¿sabéis ese que llevaban así a modo barra de pan, que estaba deformado? Bueno, eso no es tan elegante como esto. Esto siempre os va a quedar bien, pensad que esto queda muy bonito, queda muy elegante, eleva todos vuestros looks y ahora pues para navidades, fiestas y demás, pues vais con un buen vestido, un estileto y un bolso así y vais a ir maravillosas y súper elegantes. Y siguiendo con bolsos a continuación, otro bolso que no puede faltar en tu armario es, como no, un bolso mediano estructurado. En este caso yo os quiero presentar dos opciones que tengo, que serían una clara y otra oscura, pero también en tono neutro los dos. ¿Veis? Este tipo de bolso nunca falla, o sea, para mí esto es el santo grial de los bolsos, va súper bien con todo y es una combinación que va a elevar tu look, que te vas a ver guapa, que bueno, te vas a ver estupenda y la verdad es que a mí me encanta. Por ejemplo, en este caso tenemos este bolso, como podéis ver, cuadrado, muy estructurado y luego en este tono neutro, que es maravilloso, que es un topo precioso, que te combina con todo. Este tono en invierno queda muy elegante, a mí me encanta. Si vais en tonos así neutros, en nudes y tal, marrones, pues os ponéis un bolsito así y vais a ir súper guapas. Y luego si no, si vais en tonos más oscuros, pues podéis optar por un bolso de este tipo. Como podéis ver, también es un bolso muy cuadrado, muy estructurado. Normalmente son bolsos que se pueden poner de pie, ¿veis? Que podéis poner así apoyados y se quedan en su sitio. Pues esto siempre os va a ir súper bien. Y además os quería mostrar lo que es esta medida, porque es importante que si os compráis un bolso de este tipo, que tenga bandolera. Porque sí que es cierto que queremos ir monas y este es un bolso pues, que puedes llevar también tipo evento, pero si lo que tú quieres es usarlo durante todo el día, vas a necesitar una bandolera porque si lo llevas en la mano, pues no vas a hacer nada con la mano porque vas a estar ocupada y te va a molestar. Con lo cual, importante, bolso estructurado, en tono neutro y que tenga bandolera. Y os vais a ver súper elegantes. Y acabando con los bolsos, como no, os tengo que mostrar el shopper por excelencia, que para mí es un básico fundamental y es un clásico, que sería un bolso de este tipo. Un bolso en un tono neutro, en este caso pues en tono marrón, que sea de piel, que sea de buena calidad y luego que tenga este diseño más estructurado que os decía. Este tipo de shoppers quedan bien con todo, además os sirven para vuestro día a día. Entonces en este caso si queréis veros elegantes y elevar vuestro look, aunque sea en un look casual de diario, vais a poder hacerlo con un bolso de este tipo. Un bolso que se vea bien, que se vea de calidad, pero un bolso en el que os quepa todo vuestro día a día. Si tenéis que llevar vuestro portátil, documentos del trabajo, lo que sea, pues podéis llevarlo en un bolso así. Y luego otra opción que os quiero presentar para aquellos que les gusten los bolsos lisos sería este tipo de shopper, que como podéis ver no tiene ningún monograma. Y es muy elegante. En este caso este no es tan estructurado como el otro, pero también nos valdría porque mantiene lo que es la línea cuadrada, como podéis ver, ¿veis? Y luego además lo que es el tono pues es muy apropiado porque es un tono negro, de piel, ideal para invierno. Además este es reversible, lo tiene todo y por dentro es tono topo que también te queda súper bonito en esta época del año. Y esto os va a servir para todo, porque si tenéis pues eso, que ir a trabajar, lleváis el bolso, aquí os cabe pues de todo, el portátil, documentos, lo que sea, pero luego también pues para el día a día es un bolso práctico que puedes utilizar y que te vas a ver súper elegante. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí estos 10 accesorios básicos que toda mujer elegante debe tener en su armario. Si te ha gustado el vídeo ya sabes, deditos para arriba, si aún no estás suscrita te invito a que te suscribas y también a que me sigas en Instagram. Así que te mando un beso enorme y nos vemos mañana. ¡Chao!